esposo murió y todo, de tanto tomar, porque nunca tuve el apoyo de él, ¿verdad? Entonces yo sola pues he salido adelante con mis 4 hijos, ¿verdad? A pesar de todo, yo he sido madre y padre para ellos y bendito Dios, ninguno de los 4 se me han desviado, ¿verdad? Cuando lo miré así que él empezó a vestirse así, yo le decía, no, porque no sos licenciado, solo licenciados se visten así, pero él me decía, a mí me gusta, man, y déjame, va. Entonces yo le dije, va, está bien, mijo, vestite como tú creas conveniente. Y dice, lo único que quiero, le dije yo, que terminemos las tortillas, ¿verdad? Sigamos adelante, le dije yo, y pues, bendito Dios, hasta la fecha, pues él me ha rendido en eso, ¿verdad? De que me ha cumplido. El licenciado, como le llaman a este joven guatemalteco, se levanta temprano, viste su traje y corbata, y con su madre hace los preparativos para llevar las tortillas y que éstas permanezcan calientes, para el buen gusto de sus clientes. Steven convive con sus hermanos, disfruta del día y les inculca valores, siendo el ejemplo para ellos. Lo felicito por su apoyo y que siga adelante, ¿va? Porque es mi hermano y lo quiero mucho. Él me platica muchas cosas que no me desvíe y me dice que no tengo que estar haciendo cosas malas. Sinceramente le doy gracias a Dios y me siento feliz. Mis 4 hijos varones que tengo, ¿verdad? No andan ellos en las malas juntas ni que decir voy a salir afuera o X, no, bendito Dios, ellos vienen de vender a la casa, nos acostamos y otro día empezar de nuevo. Nos vemos. Todo ciudadano se traslada en bus para poder llegar a su destino, la Plaza El Amate. En el recorrido es saludado por sus vecinos y más ahora, que se ha convertido en toda una imagen. Esta es una de las camionetas que Steven Ramos toma a diario para poder llegar hacia El Amate. Realmente la mayoría de gente me conoce. Yo cuando salgo de vender, salgo de mi candado, de mi casa, toda la gente me saluda y todo, porque sabe cómo es la persona, uno es educado, amable con cualquier persona. No puede faltar el lustre de sus zapatos, como una guinda a un pastel. Lo hace todos los días antes de empezar sus ventas. Esto como estrategia para ganarse la confianza de sus clientes, para impactarles con su mejor presentación. Sus compañeros de trabajo lo admiran por la manera en que vende. Sus principios y sus valores son un ejemplo, aseguran. Es un muchacho que, sobre todo, primero trabajador y luego respetuoso. Sobre todo es muy amable, pues, atender a su clientela.